Verás si fue. ¿Qué tú estás pensando? Bueno, mi gente, ya tú sabes, Payano AKA Payano Top 10, para lo mejor que ha pasado después del Zero con Pancake, Payano Top 10, y estamos aquí en New York City y tenemos a nada más y nada menos que Sinfónico en la casa, pica la que hay. ¡Pup! Bienvenido a New York City, al Payano Top 10. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que hay, Sinfónico? Ya tranquilo, ya tú sabes, ya mismo salen los Reyes del Rap, que es lo que estamos trabajando. Y nada, cogiendo un descanso en estos días. Y aquí en Nueva York, chilling con el Ñengo Flow. Oye, quiero preguntarte, Sinfo, tú que has trabajado con tantos exponentes del movimiento, ¿tú me entiendes? ¿Cómo tú ves el movimiento? ¿Cómo tú ves que el trabajo que estamos haciendo, que está todo el mundo haciendo, tú ves que nos están respetando, tú me entiendes? ¿Cómo tú lo ves? Esto es una nueva generación otra vez que está... Y los frutos yo los estoy viendo más ahora en los Estados Unidos. Que vienes para acá y ves que la gente está siguiendo la música, ¿tú me entiendes? Claro, el apoyo. Antes no era así. Siempre Ñengo viajaba para acá, pero ahora... La gente se sabe en todos los temas, los que salió ayer, claro. Está llegando el género. Claro, claro. ¿Y cómo te sientes tú siendo parte de lo que es el movimiento, tú me entiendes? Y saliendo del país, saliendo de la isla, y viendo que la gente sabe las canciones, se saben casi las palabras que usamos en la isla, el piquete, todo ese. Bien, porque por eso es que estaba uno jodiéndose, claro. Claro, no se siente bien. Ven acá, una pregunta, Sinfo. Cuando tú empezaste, ¿tú pensaste que iba a estar trabajando con toda esta gente que son los más duros que hay en el... ¿Tú me entiendes? Has trabajado con los mejores, ¿tú me entiendes? ¿Tú te viste aquí cuando empezaste, tú me entiendes, a la música? Claro que no. Yo trabajaba así para el corillo, para los que vivían al lado de nosotros. Y qué sé yo, empecé... Sí, claro. Y ya tú sabes a lo que es ahora. Y está metiéndole duro, sólido. Sinfo, que tú me le puedes decir a la fanaticada, tú me entiendes, que es fanática de tus trabajos, de los artistas con los que tú trabajas, que tú me le puedes decir. Ya que esperen muchas cosas buenas de nosotros, de parte de Real G. Los Reyes del Rap, lo único que te puedo decir porque... Los Reyes del Rap, ven acá, los Reyes del Rap, de tu parte, dime, ¿qué es lo que podemos esperar de los Reyes del Rap? Específicamente ese disco que es un hip hop. Ya hablé con Ñengo, me estaba diciendo que tú me entiendes, que viene bien sólido, trayendo lo que es el hip hop. ¿Qué me puedes decir tú, Sinfónico, de lo que es los Reyes del Rap? Ahí viene lo que era Ñengo Flow antes y lo que es Ñengo Flow ahora. Todo eso junto, mezclado. Eso es lo que es los Reyes del Rap. ¿Y qué artistas son los que vienen por ahí, los Reyes del Rap? ¿Quién va a estar por ahí? Par de sorpresa, pero está de la gueto. Pues encima de los cocos. Bueno, déjalo ahí, mi gente, esa es la que hay. Tú metiendo un medio pocillo, no se me malacostumbren. Sinfónico, papi, gracias por el tiempo. Papito, sabes que cuenta con todo el apoyo del Payano Top 10. Aquí toma que tú me le quieres decir a la fanaticada allá afuera. Nada, que esperen buena música de parte de los G4, Onyx y Sinfónico, que eso es lo que viene ahora. Nada, y después vienen varios artistas también de parte de nosotros. Así que esperen, si las vienen por ahí. Claro, esperen buena música de nosotros. De Real G, de Ñengo Flow. Eso es lo que hay. Payano Top 10, lo más real para el movimiento. Los demás son feca, pangola que no se fuma. Llévatelo. ¡Pop! 's Sinfónico, estás viendo Payano Top 10. No te muevas. Producido por Patano Pictures.